Y nos vamos al Municipal de Ipiales a reventar. Ahí sí estaba hasta las banderas. Toda la gente queriendo ver al Pasto y obviamente viendo un grande de nuestro país. Como América de Cali, pitó el señor Johnny... sí, Nestroza pitó. Estuvo ganando un rato el conjunto local y después lo empata América. Don Campo, Elías Tranjuno, Campo, usted le tocó comentar. ¿Qué podemos hablar de este partido? Nuevamente volvió a jugar un equipo en el fútbol colombiano y en este caso el Deportivo Pasto sin un 9 referente. Puso a Ray Vanegas en el frente de ataque, llenó la mitad de la cancha. Alexis García, fue un tiempo y un tiempo. El primer tiempo fue para Pasto, el segundo tiempo fue para el conjunto del América de Cali. América de Cali jugó este partido con un equipo B, todos suplentes en el equipo. Y tendrá que tomar una decisión el técnico o respetar a Carlos Bejarano o respetar a Arlet Cadavid, que terminó jugando el campeonato en un buen nivel. Jugó Ray Vanegas en el frente de ataque y la movilidad de Ray Vanegas a veces perjudicaba al equipo porque no había un referente hasta que llegó esta acción. Una gran pared del chico Estupiñán y la aparición de un volante de primera línea, de Ederson Moreno. Qué gran jugador ese muchacho. Que fue el que sorprendió. Gol nacional. Muchos goles. La acción comienza de un lateral y miren ese toque de Estupiñán. Estupiñán es de las mejores apariciones del campeonato. Juega como extremo, se retrasa. Tic. Ahí toca la pelota, entra Ederson Moreno y anticipa la salida del portero Carlos Bejarano. Es increíble y siempre que uno ve al Pasto tiene que hablar de ello, la manera como este equipo está convencido para defender. Ahí al final el Moreno termina impactando a Bejarano, pero creo que la acción también hace parte de la inercia de la jugada, no podía quitar la pierna de allí. Juega a veces hasta con 6 en la primera línea defensiva, que es la más cercana a los defensas del contrario. Entonces la defensa del Pasto termina sufriendo poco. Ya en el segundo tiempo comenzó a ganar los rebotes América. Esta acción de Guevara era un anticipo de lo que iba a venir después. Hizo cambios el técnico Gerson González. Aquí es una doble participación de Mayron Quiñones. El segundo tiempo ya fue más de América. Pregunté por qué los topitos del señor Alexis tiene una barra con música detrás de él. Entonces lo termina molestando en el desarrollo del juego. Por eso se ponen los topitos. Y aquí seguía avisando a América. Este es Dinestrosa, un centro al primer palo. Pasto no pudo con la pelota en el segundo tiempo. No apareció Cardona, no apareció ninguno. No apareció Villota, que terminó siendo sustituido. Giraldo tampoco aguantaba la pelota en la mitad. Aquí se va a terminar lesionando Ederson Moreno y había preocupación por la muestra de dolor. Hay que esperar. Uy, mire cómo se le dobla la rodilla. Uy, ¿será tan grave o era más...? Pero mire. No, termina sustituido y la rodilla se le dobla hacia adentro. Mínimo, o sea, no sé, 15, ¿no? Pero después estuvo en el banco y parecía tranquilo. Por lo menos uno pensaría que se pierde la primera fecha. Nos decía Germán Paz. Payares está en la clínica, ¿no? Un abrazo para Luis, que la familia nos debe estar viendo, que se recupere. Tuvo un golpe ayer. Tiene que quedarse fuera un par de semanas. Lo esperan en Millonarios a Luis Payares. Un abrazo para él. Mire esta. Es un contraataque. Hay una buena jugada de Ray Vanegas. Y de los tres jugadores que van comandando el contraataque, la pelota le queda al que menos sabe definir. Iván Joe Cardona, Ray Vanegas y con la pelota termina Giraldo. Y Giraldo no puede. Pero era un América totalmente volcado al empate, a la posibilidad de empatar. Queda espacio. Mire, de los tres le queda Giraldo. Y Giraldo no puede definir ante el portero. Este es el final de la acción. Es un remate de media distancia que va controlando Bejarano. Todo el Deportivo Pasto en su terreno, todo América volcado a situaciones ofensivas. Yo les hablaba de la primera línea defensiva del Pasto, que terminan siendo a veces hasta 6 jugadores por delante de la línea de 4. Eso provoca que no haya tantas faltas cercanas al área. Pero de una falta que parecía no tan cercana, la gente allá en las casas es más feliz. Llega esta acción, Volpi choca con Figueroa y provoca el rebote que le queda a Pedro Franco, que tuvo un muy buen partido, fue destacado al final como la figura del encuentro. No ganaba los rebotes el Deportivo Pasto. Y aquí mire, Franco se retrasa. Volpi cuando tapaba en América. Claro, ahí Volpi choca con Figueroa. No mala suerte, tú. No le pega la pelota al arquero. ¡Pum! Es que él choca antes de ir por la Campo, pelota. ¿Le hizo falta al Pasto su capitán Camilo Ayala? No. Yo diría que no. No, porque Pasto es más un trabajo en bloque que un trabajo individual de un jugador. Pero la labor defensiva, sí. Pero la labor. Pero Pasto tiene jugadores que pueden asumir ese liderazgo. Figueroa,
el mismo Joe Cardona, hay un Chico Ortiz que juega de lateral, que también es líder en el fondo. Fue un tiempo y un tiempo en el partido. Pasto alcanzó a estar segundo. Claro. Ojo, segundo. Claro, por la diferencia de gol pasaba al Deportivo Cali. Sí. Al final quedó sexto el conjunto nariñense. Reacciones desde Ipiales. Queríamos los tres puntos para pelear la cabeza de grupo. Pienso que este es un reconocimiento para el trabajo de todo el equipo. Este equipo tiene desafíos permanentes y constantes. Obviamente hay mucho por corregir, hay mucho por mejorar. Siempre he dicho que mientras no se pueda ganar, pues el empate es bueno. Nos fuimos abajo, pero el segundo lo supimos trabajar y conseguimos el empate. Para nadie es un secreto que nos ha tocado siempre complicado por la viajadera.